estar tocando sobre este ritmo blues que nos recuerda a grandes temas de clásicos como B.B. King o Eric Clapton. Muchas veces este tipo de ritmo se suele llamar blues rumba, porque tiene ese pequeño toque latín, y hoy en concreto lo vamos a ver con acordes menores, un blues menor, que hace que suene todavía un poco más estilo balada. ¡Vamos allá! Vamos a ver primero los acordes y el ritmo, y luego cómo decorarlo todo. Ya hemos dicho que iban a ser acordes menores, y vamos a estar en sol, es mi tónica, así que tengo que poner un sol menor. Aquí en el traste 3. Y si conozco la pentatónica menor, aquí también en el traste 3, ya puedo hacer la primera frase, que sería como una línea de bajo antes de empezar el ritmo, que es esta. Estas notas, que enseguida las encuentro en la posición de la pentatónica. Tengo un slide ligado, abajo, y ahora empezaría el ritmo. Esto contaría como 1, 2, 3, 4, 1. Y ahora va el ritmo, que es lo que nos va a dar todo el flow, es lo más importante. Después de esa línea de bajo de intro, tengo que hacer este rasgueo, escúchalo y ahora vamos a explicarlo. Sería... Empiezo con el acorde de sol, ya sea puesto con cejilla o puesto a lo Hendrix, en la zona grave, en la cuerda 6, con rasgueo para abajo. Ahora lo muteo todo, es decir, dejo de presionar y hago otro rasgueo para abajo. Sería 1, 2, 1, 2. Está muy sencillo, ahora viene rasgueo para arriba dos veces, es decir... Justo después de este rasgueo hacia abajo, con el acorde apagado, vuelvo a presionar y hago hacia arriba y otra vez bajo y hacia arriba. Falta el final. Y para el final, relleno lo que me queda haciendo... Es decir, otra vez hacia abajo sin pulsar el acorde y ahora sí pulsado el último toque hacia arriba. Y ya he empezado el bucle otra vez, todo junto. Si ahora toco la línea de bajo del principio, tengo 1, 2, 3. 4, 1. Ahora esto que he hecho en el sol, lo paso a hacer directamente igual cuando lleve 4 compases y haya soltado la línea de bajo en el último, en el do. Si te gustan nuestros vídeos en Chache Guitar y nuestra forma de enseñar y quieres aprender, por ejemplo, como hoy, más ritmos clásicos del blues, te recomiendo que vayas a nuestra web chacheguitar.com y le eches un vistazo a nuestros cursos y en concreto al de 30 ritmos blues esenciales. Si seguimos con nuestro blues y sabemos la progresión, sé que después del do vuelvo al sol menor y ahora me queda rematar el blues y para eso voy a volver a utilizar mi línea de bajo y voy a utilizar este acorde que suena muy chulo, un toque muy Latin Jazz. Estoy tocando un mi bemol séptima, novena. Yo pongo aquí el dedo 2 en el traste 6, dedo 1, traste 5 y ahora plancho este dedo. Lo mismo en el re y ya se habría acabado. Esta parte final sería...
Lo que estoy haciendo es, después de mi frase línea abajo, el golpe en la tónica, ahora hago golpe arriba abajo muteado y este toque muy bluesero, arrastro del 3 al 5 con una cejilla en tres cuerdas y vuelvo al 3. Luego podría repetirlo todo o quedarme ya con mi ritmo. Y lógicamente eso mismo lo puedo llevar aquí a la parte del do, haciendo exactamente igual. Y luego lo mismo para volver al sol. Y lo último que podríamos añadir, que ya casi más que una decoración es un elemento claramente solista, es un pequeño fraseo en mitad de todo esto, con lo cual ya tengo un poco de bajo, un poco de acorde y una línea, una frase solista. Ya es todo completísimo. Sería esta. Estoy utilizando la escala pentatónica con la Blue Note haciendo... Aquí en el traste 5 me paro un poco y utilizo ahora aquí el dedo 4, todo esto con ligado, ese es el sonido. Y si te fijas, yo utilizo bastante, cuando lo toco muy lento no me hace falta, pero cuando ya voy a tempo me viene más cómodo utilizar el pulgar para no saltar de repente este dedo de aquí a allá y que pueda hacer algún ruido. Simplemente hago... Como todo esto en los acordes menores y la pentatónica menor es simétrico, esto mismo que estoy haciendo aquí lo puedo pasar cuando estoy tocando sobre el do menor. Hacer mi bajo, acorde deslizante y frase. Así que la tengo en sol. Final. Y esto sería nuestro ritmo blues rumba, con bajo, con acordes, algunos hasta que se mueven y con unos pequeños detalles solistas. Y si te fijas, pues tampoco nos recuerda tanto a algo latín o a una rumba. Y lo que pasa es que lo estoy tocando solo con una guitarra. Este tipo de blues, si llevas un acompañamiento o si buscas un backing track poniendo blues, rumba, menor, el típico en la menor, vas a encontrar que sí que tiene ese toque un poco más latino. Lo que pasa es que yo siempre tengo el dilema, que no me gusta mucho, no es que no me guste, es que me gusta tocar solo y hacer que las cosas suenen completas tocando solo. Y también por acostumbrarme, porque no sé vosotros, pero yo el 95% de mi tiempo toco solo y no me gusta acostumbrarme a depender siempre, ya más que de otras personas, de tener un backing track por ahí, porque luego vas a tocar con alguien y estás solo y tienes un poco de público, aunque sean unos amigos, ¿y qué vas a decir? Espera un momento que saco el móvil y pongo un acompañamiento para tocar sobre esto. Pues yo creo que eso es una catástrofe, no es que esté mal, pero claro, la cosa de demostrar tu forma de tocar dependiendo de otros elementos, pues bueno, si estás con una banda o con alguien que te hace el acompañamiento, pues genial, se toca, pero si no, pues que también podamos tocar lo nuestro y que nos suene genial. Así que espero que te haya gustado, que lo practiques, y si quieres seguir aprendiendo con nosotros, ya sea más blues, eléctrico o acústico, o estás empezando con la guitarra y necesitas ayuda con los acordes o con los ritmos de la mano derecha, te recomiendo que vayas a nuestra web chachiguitar.com y le eches un vistazo a nuestros cursos. Nos vemos en el próximo vídeo.